recolectar lo que se trae del pueblo para producirlo en abono. O sea, acá lo reciclamos, lo sacamos ya separado, inorgánicos y orgánicos. Lo que es orgánico pasa a un tratamiento de... Acá está el local donde que estamos viendo. Ya son clasificados ya la basura para sacar abonos, que es muy útil para el sembrío de las plantas. Y se ve que los que son inorgánicos, ahí tenemos las latas, las botellas, plástica de gaseosa, tenemos también plásticos de que son bandejas, que son otras cosas, tenemos el metal también separado, cuestiones de zapatos, todo, y todo lo desechado se va al pozo, ahí donde que se le deposita y se lo entierra.